Bienvenidos hoy sábado a Liberal al Día y te dejamos con lo más relevante de la semana. Llega Greenpeace para la documentación del derrame de ductos de Pemex y llevar el caso a nivel internacional. La agrupación Greenpeace ha llegado a Coatzacoalcos y se encuentra haciendo un recorrido por toda la zona dañada por el pasado desastre que ocurrió el 31 de diciembre para determinar cuáles fueron los daños causados. Queremos realizar una documentación pues, para dar fe y testimonio de lo que está ocurriendo, el alto grado de contaminación ambiental, todos los impactos que están ocurriendo también al sector pesquero y pues exhibir una vez más que Pemex no está preparado para hacer frente a este tipo de derrames y aún así se pretende incursionar en proyectos de alto riesgo como son los de aguas profundas en el Golfo de México. Tan solo 25 de 200 embarcaciones disponibles fueron contratadas para la limpieza del derrame de crudo. Este sábado, el alcalde Marcos Teurel Cotero realizó la jornada de limpieza en las playas de este municipio como protesta pacífica contra Pemex por los acontecimientos ocurridos en el río Coatzacoalcos. Jorge López Ríos, dirigente del Sindicato Único de Empleados Municipales, declaró que esta organización emplazará huelgas si sus demandas de aumento salarial del 20% no son debidamente respondidas. También estamos clamando por la canasta básica, que se incremente para los trabajadores de base, para los eventuales fijos. Solicitamos también al mismo tiempo un fondo de ahorro. Nosotros los de base ya lo tenemos, pero lo estamos pidiendo también para los eventuales fijos, porque al final es una prestación más que llevarían más a sus hogares, sobre todo en la temporada decembrina, que es cuando más se requiere. Nuestra petición, y es legal el emplazamiento a huelga al honorable ayuntamiento, para con fecha de estallamiento para el día 16 de febrero a las 0 horas. Mientras llega esa fecha, vamos a darle formalmente inicio a las pláticas, a los acuerdos con nuestro alcalde Marcos, que también se ve una posición que quiere ayudar al trabajador, se ve una posición el alcalde que quiere ayudar, pero es cosa de sentarnos y llegar a un buen acuerdo en beneficio de la clase trabajadora. Si tú tuviste un árbol de Navidad natural, te informamos que serán canjeados todos los árboles navideños por plantas de adorno, informó la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Ana María Rueda. Sí, entonces nosotros nos sumamos a este programa, solo que nosotros le aumentamos un poquito más, un plus, le dimos un plus, como fue el entregar plantitas por cada árbol de Navidad que traiga. Y el programa consiste en que esos arbolitos eviten llegar a los basureros, ¿no? En donde vemos que por las condiciones del clima, la sequía, pues estos también son un gran contribuyente a que luego se nos incendien los basureros, ¿no? Y la poca afluencia del mercado Constitución y la cuesta de enero está causando estragos en la economía de los comerciantes del centro de Abasto. ¿Qué tal van las ventas ahorita en enero? Súper bajas. Un 60%. Pues nos afecta demasiado, pero para poder es muy difícil. En primera por la carestía, segunda porque los salarios son completamente bajos y en tercera porque no hay trabajo. Inicia la cuesta de enero y la población comienza con los estragos de esta, por los que los comerciantes iniciarán programas de descuentos y otros simplemente esperan un poco más de sueldo. Pues no, porque la gente pues ya está muy gastada de diciembre. Sí hay ofertas, sí, pero realmente ahorita la situación está muy difícil porque hay que cubrir lo primordial que son las colegiaturas, lo de casa, los hijos, los gastos de los hijos. Así es. ¿Pero para comprar? La verdad no. ¿Paraste de alguna manera para hacer la cuesta de enero? No, sinceramente no. ¿Cómo le haces ahorita? ¿Al día? ¿Al día? Sí, al día. De nueva cuenta, Pemex Petroquímica ha sido protagonista de un ecocidio más en el río Coatzacoalcos. Esto ha desembocado manifestaciones de rechazo contra la falta de prevención en las instalaciones petroleras, según indica las autoridades municipales. También ha servido para que organizaciones como Greenpeace vinieran a manifestarse y tomar muestras del desastre ecológico. Pero lo más importante ha sido la movilización por parte de la ciudadanía. Muestra de ello fue la jornada de limpieza de las playas, lo que habla de una reconciliación entre el pueblo porteño y el entorno natural. Será cuestión de espera para saber el saldo de este derrame y sus consecuencias, pues forzosamente alguien tendrá que pagar
por este daño a uno de los afluentes más importantes del estado de Veracruz. Recuerden que usted tiene la mejor opinión.